Buenas noches. Buenas noches, Leandra. Buenas noches. Buenas noches, Elmer. Hola, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Vamos a esperarnos siempre unos minutitos, poquito. Vamos a esperar a los compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Buenas noches, Misco. Buenas noches. Buenas noches, Anderson. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de este nivel. Agradeciendo su presencia, su asistencia. La mejor inversión de este tiempo. A lo mejor está cansado de toda la labor del día, pero que les podamos sacar el mayor provecho a este tiempo. Así que qué bueno que estamos de nuevo reunidos para seguir en el desarrollo del mismo. Observen entonces que para este día desarrollaremos la lección de la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. Vamos a conocer entonces la herramienta de administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo. Entonces, al hablar de definición de nombres de celdas y rangos de celdas, se ha utilizado hasta el momento los nombres predeterminados de celdas, tales como B1, C1, Z30, por ejemplo. Más esos nombres, nosotros podemos crearles un nombre descriptivo que los represente adecuadamente.
Podemos utilizar un nombre en una fórmula, no como de la manera que estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, igual suma y un rango, por ejemplo, de la B1 a la D7. B1, 2 puntos, D7. De la manera que estamos acostumbrados a verlo. Y en la imagen podemos ver que hay un nombre. Ya no hay como nombres de referencias, sino que nombres de rango. Entonces se ha utilizado un nombre descriptivo que interprete correctamente lo que se vaya a operar matemáticamente. En estas imágenes podemos observar cómo los rangos tienen sus nombres. Por ejemplo, esta donde tenemos una tabla con nombres, algunas cantidades. Está la función suma con el nombre Carlos, por ejemplo. En este otro rango está la función suma con un rango que se llama enero. Está sumando el rango. Y aquí también. No solo podemos sumar un rango, sino también varios rangos. Nos muestra cuál es la ruta para encontrar esta herramienta. En la pestaña Fórmulas, en el grupo de trabajo Nombres Definidos, y veremos estas herramientas de nombres. El cuadro de diálogo que muestra dónde asignamos un nombre al rango o a la celda, en qué ámbito va a ser utilizado, si en el libro, usualmente es en el libro, a menos que se quiera una hoja en particular. Un comentario si deseamos como agregar una descripción de qué es lo que va a ser ese nombre o qué es lo que está representando. Y la referencia. Trimestre 1 hace referencia a estos meses. También podemos utilizar constantes. Sabemos que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre, tal como lo apunta en la flecha. En la imagen se observa que el nombre que se le ha asignado es IS. Y se refiere a también al valor que nos está indicando la flecha, que este 325 está asignado a este nombre, que es un valor constante. Veamos un poco la aplicación. Bienvenido a tu clase de ser principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar B4 porque es en la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña Fórmula. Aquí en el grupo de trabajo, Nombres Definidos, tenemos este que se llama Administrador de Nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado. También podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabar. Lo podemos hacer directamente desde la
usted directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados, empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlo, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente. Y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio. O simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito libro, referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro, sin ningún comentario. Y se refiere a, aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11, ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte, darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a. Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base. Y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres. Vámonos aquí abajo. Estamos en el total y podemos nosotros ubicar una función, por ejemplo una suma, y colocar nuestro nombre de rango. Ya nos aparece sueldo base, le damos doble clic, cerramos paréntesis y le damos enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación en esta clase. No te pierdas el próximo video. Muy bien, procedo a descargar el archivo de la práctica. Tenemos este archivo para practicar, es una planilla con empleado o sueldo base, los descuentos. Y vamos a estar utilizando las herramientas en la pestaña fórmula, categoría de herramientas, nombres definidos. Tenemos el administrador de nombres,
asignar nombre, utilizar en la fórmula, crear desde la selección. Si presiono en administrador de nombres, aparecen los nombres que ya en el archivo ya están asignados. Ya la plantilla de ejercicio así estaba con los nombres que ya venían establecidos. Podemos observar los nombres que tiene esta base de datos, AFP, cuyo valor es 0.625. Empleados, que está la lista de los empleados. El rango se refiere a este rango de B5 a B11. El nombre del rango, que se llama IS, cuyo valor es 0.0325. Renta y sueldo base, que tienen los valores asignados a ese nombre, que son los que se reflejan en la tabla, y la referencia que hace de la C5 a la C11. En este administrador de nombres podemos crear nuevos nombres. Podemos modificar uno que ya exista. O podemos eliminarlo. Para hacerlo otra vez, voy a seleccionar todos estos nombres con Shift y la flecha abajo, los selecciono todos. Los voy a eliminar para que los podamos crear. Presiono aceptar y ya no tenemos nombres. En nuevo se pueden ir creando los nombres. Aquí usted puede ir escribiendo qué nombre le quiere dar a su rango, en qué ámbito lo quiere utilizar, si en el libro, no importa cuántas hojas hayan que estén disponibles en el libro, o solamente en la hoja. En este caso se muestra solo una, porque solo una hoja tiene en este momento. Y la referencia que tenemos que nosotros asignar el rango al que va a pertenecer ese nombre que estamos asignando. Voy a cerrarlo. Este es el cuadro de nombres, que también aquí podemos asignar nombres a los rangos de celda. Aquí también podemos asignarlo en definir nombre, que nos va a mostrar el mismo cuadro de diálogo para definir y aplicar nombres. Automáticamente tengo un nombre, yo no lo escribí, lo tomó automáticamente. Si yo quisiera crear un nombre que diga empleado 1 y quiero que haga referencia a la C5 tal como automáticamente aparece acá, pues yo puedo darle aceptar y ya se selecciona. Aquí nos aparece un error de nombre, porque si vemos en la barra de fórmula, está sumando un rango que se llama sueldo guión bajo base, pero ya no está porque yo eliminé todos los nombres. Entonces aparece ese error, porque ya no hay nombres. Voy a seleccionar, que es otra manera de crear nombres, voy a seleccionar este rango de celdas con su título. Porque una cosa es que yo seleccione el rango de celdas que yo quisiera sin su título y darle el nombre aquí. Aquí puedo escribir sueldo. Y ese rango va a tener el nombre que se va a llamar sueldo. Pero otra cosa es que yo con todo y título seleccione los datos y seleccione esta opción que dice crear desde la selección. Me aparece este cuadro de diálogo que me crea los nombres a partir de la selección. ¿Qué valores quiero que tome ese rango de celdas? Me marca dos casillas. Tengo cuatro casillas disponibles. Para este ejemplo, yo quiero que solo me tome la fila superior, es decir, que a los nombres de empleados, a todo ese rango, le llame empleados, tal como dice el título. Que a estos sueldos, tal como dice el título, le asigne el nombre de sueldo base. Le dejo activa la fila superior. Presiono aceptar y vean que ahora
ya no nos da el error. Aparentemente, o sea, no vimos si realmente asignó los nombres. Pero vean que automáticamente Excel, aquí hay un espacio en blanco entre palabra y palabra. Excel de manera automática le asigna un guión bajo. Si yo vengo a hacer clic en el cuadro de nombres, observo que hay dos nombres creados. El de empleados, que sí lo selecciono, me selecciona el rango que se llama empleado. Si selecciono sueldo base, me selecciona el rango que se llama sueldo base. Aquí usted, cuando vimos el tema de las referencias, usted ya sabría qué hacer. Si queremos que esto se vaya multiplicando tanto con el sueldo como por el descuento. Y si queremos arrastrarlo hacia abajo y hacia la derecha. En el tema de las referencias vimos cómo lograrlo. Ahora con los nombres, este 325 me está representando al IIS 10% la renta AFP 6.25. Voy a seleccionar estos datos, todos, con su descripción y su valor. Me voy a ir aquí donde dice crear desde la selección y automáticamente aparece activado columna izquierda. Precisamente es lo que necesitamos, que el nombre que está en la columna izquierda, ese nombre le asigne a los valores correspondientes. Presiono aceptar, aparentemente no pasó nada, pero si voy al administrador de nombres, puedo observar que me creó el nombre AFP sin que yo lo escribiera. Automáticamente cuando le decimos crear desde la selección lo hace. El valor que le asigna a ese nombre. Empleados, que ya lo habíamos hecho antes. IS le asigna el valor de 325, renta y sueldo base. Entonces, asigna los nombres que aparecen en la tablita con sus valores. Entonces, ya vimos que están, ya existen los nombres. En algunas ocasiones, cuando tenemos muchos datos, una tabla con muchos datos, es bastante útil esta herramienta de los nombres, como para no venir y decir, ok, quiero multiplicar el sueldo, o quiero hacer una suma, o cualquier función, y de repente ando buscando el rango. Entonces, para ahorrarme eso de los rangos, mejor utilizo los nombres. ¿Qué vamos a hacer aquí? Multiplicar el sueldo por el IIS. Y yo solo comienzo a escribir y aparece aquí disponible. Doble clic para aplicarlo. Entonces allí ya estamos seguros que está tomando la referencia del sueldo y el valor que contiene este nombre que se llama IIS, que es el 325%. Y aquí simplemente hago un doble clic y se rellena. Y solo lo hago y verifico. Me voy a otra celda, F2, y verifico que estoy en el sueldo base multiplicado por el IIS. Algunas veces es bastante mejor utilizar nombres y no rangos, porque a veces los rangos son un poco más confusos, sobre todo en grandes bases de datos. Y lo mismo va a suceder aquí en la renta. El sueldo base multiplicado por la renta. Solo comienzo a escribir las primeras letras y me aparece y selecciono con doble clic. Multiplicado por la renta. Y ya lo tengo. Lo mismo sucede para este. El sueldo base multiplicado por AFP. Y esa es la ventaja de utilizar nombres en bases de datos. O, aquí digo, esta es mi referencia del sueldo. Utilizar en la fórmula y digo, ok, multiplicado. Aquí se me olvidó escribir el asterisco antes. Voy a seleccionar AFP y su
operación predeterminada es la suma, pero no queremos la suma, sino que la multiplicación. Entonces, esa es otra manera de utilizar esta que dice utilizar en la fórmula. Selecciono el nombre que deseo utilizar en la fórmula y esa es otra manera también de aplicar los nombres a celdas. Básicamente eso es el administrador de nombres y nombres definidos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, tengan algún ejemplo en el que deseen, un ejemplo en particular en el que deseen que les apoye, y si no, continúo con los demás. Ya vimos el administrador de nombres, ya vimos que se pueden asignar nombres, hemos utilizado el fórmula y hemos utilizado crear desde la selección. Ok, así es como utilizamos los nombres, que es mucho más fácil utilizar nombres. Una pregunta. Si digamos que quisiera agregar una nueva columna, sería, creo yo, a donde quiero implementar una fórmula que me diga en la sumatoria del total de los descuentos, por ejemplo. ¿Cómo insertaría, cómo hago, cedería para insertar esa columna y que de esos totales con la fórmula? Ok, aquí una columna que diga total descuentos. Sí, correcto. Me ubico en la columna G, presiono clic derecho, presiono insertar. La columna se va a insertar antes de la selección que yo haya hecho. Esta fórmula ya venía hecha en la plantilla, que el sueldo líquido es el sueldo base menos los descuentos. Entonces aquí vamos a tener total descuentos. Aquí lo que hacemos es un ajuste para que se vea ajuste texto. Y esto ya es solo formato. Y en ese total descuento sería entonces, si lo quisiera hacer, como esto es una suma de estas tres cosas. Esa es una forma. Eso es un rango normal. Ah, pero eso no va a hacer nada. Porque un más y un de 5, 2.F5 no va a hacer nada. Porque eso no le está indicando nada. Entonces, por ejemplo, puedo ir uno por uno haciendo clic. Más clic, más clic. Va. Esa es una. Quiero ver. Aquí no ha cambiado nada porque no está tomando en cuenta la G, pero ya vamos a arreglar eso. Esa es una forma. Haciendo una suma como larga. La otra forma es escribiendo la función suma y seleccionando el rango que va de la D5 a la F5. Es otra forma. Porque la otra es que a estos no les hemos asignado nombre, porque esto es el descuento por empleado. Entonces esto sí no va a tener nombres, ¿verdad? Porque aquí no puedo poner, por ejemplo, suma is, aquí no va a funcionar, a pesar de que sí me va a mostrar algo. Suma, punto y coma, renta, punto y coma, AFP. Eso yo lo puedo hacer así, pero no, en este caso no es ese el objetivo, porque no vamos a tener lo que esperamos. Entonces, aquí la suma de descuentos, lo más fácil, lo más práctico que se puede hacer es venir a utilizar la función suma y seleccionar el rango que quiero que me sume.
y ahí pues ya tengo la suma. Ahora, ahorita funciona todavía, pero modifiquemos esa fórmula. Ahorita funciona porque todavía está correcta, no me está tomando en cuenta la columna G. Pero yo puedo decir, ok, tengo el sueldo base y le vamos a restar los descuentos. Ahí está. Entonces ahí pues ya que se copie la fórmula en todo lo demás, ¿verdad? Aquí cambió algo, no sé qué cambió, H4, H11. Pero así sería. El sueldo base menos los descuentos. No sé si comprendí su pregunta, no sé si aclaré su duda. Sí, sí, gracias. Bueno. Bien, entonces, como les decía, esa es una aplicación en la pestaña fórmulas del administrador de nombres. Es mejor que usted asigne nombres, es mucho más práctico trabajar así. Si tiene más preguntas con respecto a los nombres, por favor, las puede hacer. Yo puedo pasar a otras funciones ahorita, pero igual, usted me puede interrumpir, ya lo sabe. Para que no se quede con dudas. Quisiera que viéramos algunas cosas más en esta pestaña fórmulas. Tenemos aquí este botón que dice insertar función, que es el mismo que aparece aquí, FX, para insertar función. Cuando lo presionamos, nosotros aquí podemos escribir la función que andamos buscando. Aquí nos aparecen las categorías de funciones. Aquí están las financieras, por ejemplo. Aquí están las funciones de fecha y hora. Están las funciones matemáticas, estadísticas, de búsqueda, de base de datos y muchas categorías. Hay muchísimas funciones en cada categoría. Seleccionamos la que nosotros queremos y nos da una breve descripción de lo que hace la función. Y luego tenemos un vínculo que nos lleva a la ayuda sobre esta función. Si nosotros presionamos ahí, nos abre un sitio de Microsoft en el que nos muestra algunos ejemplos en los que podemos utilizar la función que se ha seleccionado. Aquí está la herramienta AutoSuma, que lo tenemos en la pestaña Inicio. También está en la pestaña Fórmulas. Las funciones básicas como la suma, el promedio, contar números, es decir, cuántos registros contamos en una base de datos, el número máximo de un rango de números, mínimo de un rango de números, y aquí en más funciones nos lleva al mismo cuadro de diálogo para que ubiquemos alguna función. Aparece esta de usado recientemente, las funciones que recientemente se han utilizado. Aparecen aquí las funciones financieras, por ejemplo. Aquí hay muchas funciones financieras que si ustedes son financieros, pues aquí podrían buscar y ver cuál realmente le puede funcionar. Dentro de las funciones financieras hay unas que son mucho más básicas. Por ejemplo, voy a hacer una hoja y voy a traerme, voy a hacer una hoja y voy a hacer un ejemplo diferente. Como para utilizar algunas funciones, las más básicas de las funciones financieras. Por ejemplo, y claro, si son estadísticos, financieros, ustedes podrían ver qué función les va, ¿verdad? Pero hay unas que son de uso más básico. Por ejemplo, esta que se llama NPER. Dice que esta función es como de las más básicas dentro de la categoría financiera. NPER dice que devuelve el número de pagos de una inversión.
basar en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Los argumentos son tasa, pago, valor actual, valor futuro y tipo. La voy a seleccionar. Me voy a ir a los ejemplos de esta función. Voy a escribir aquí funciones financieras, función MPR. Los argumentos son argumentos tasa, pago, valor actual, valor futuro y tipo. Digamos que una tasa, vamos a ver, esa tasa puede ser de ahorro, si se va a hacer un ahorro, si se va a hacer un crédito, pues eso va a depender, ¿verdad? Pero digamos que vamos a poner cualquier ejemplo ahorita. Vamos a poner que esta tasa es del 7%, por ejemplo. Y hay que definir si esa tasa de interés va a ser utilizada mensual o anual. Hay que estar bien claro de ese tema, digamos, anual, por ejemplo. Pago es la cantidad que se va a estar o depositando si son ahorros o pagando si es un crédito. Los pagos son desembolsos y casi siempre se escriben en negativo, pero digamos que un pago va a ser de $100. El valor actual depende. Si es un ahorro, en este momento el valor actual sería cero. Pero si es un crédito, sería el valor que le están prestando, $1,000, por ejemplo. El valor futuro sería, si es un crédito, el objetivo es que ese crédito, su valor futuro sea cero. Y si es una inversión, pues habría que definir el valor futuro. ¿Cuánto se espera ahorrar en los periodos que uno defina? Y digamos que lo voy a poner un cero. Va a ser como el valor futuro. En tipo, me voy a ir ya a la función NPER para que nos dé una explicación del tipo para un inicio del periodo o final del periodo. Entonces, digamos que aquí voy a utilizar la función en esta celda, en la celda de 4. Voy a las funciones financieras y ubico la función NPER. Entonces, estos son los argumentos. La tasa es esta. ¿A quién le ayuda? Dice que la tasa de interés por periodo, dice que, por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6% de la tasa por periodo. Como hemos definido que esa tasa es anual, esa tasa la vamos a dividir entre 12 porque los pagos van a ser mensuales. Esto tiene que ser, o sea, si los pagos son mensuales, ya sea pagos o cuotas para ahorrar, pues la tasa hay que dividirla entre 12 si es que la tasa nos la están dando anual. Entonces esto tiene que estar uniforme. O se usan mensuales los datos o se usan anuales. Asumiendo que son mensuales, por eso lo he dividido entre 2. El pago sería esto.
el valor actual sería ese crédito, que es como el ejemplo que estamos haciendo. El valor futuro sería cero. Y en el tipo dice que se puede omitir porque dice que es un valor lógico. Para pago al comienzo del periodo utilizamos uno y para pago al final del periodo utilizamos cero. O sencillamente lo omitimos si queremos que nos aparezca un cero. Podríamos no ponerlo, es un valor opcional. En este cuadro de diálogo de los argumentos de función, tenemos un resultado y este resultado nos da negativo. Nos da negativo. Estamos calculando números de periodos. La pregunta aquí es, ¿cuántas cuotas de $100 debo de pagar con esta tasa de interés, con este préstamo? Esa es la pregunta. Y eso es lo que hace esta función número de periodos, NPR. Nos da negativo, entonces no, ese resultado no debería dar negativo porque son periodos. Entonces, usualmente lo que se pone negativo es el pago porque son desembolsos. Entonces, aquí en el pago le voy a poner aquí un menos y vea que me cambia ese número 974. Aproximadamente, negativo. Hizo un cambio. Igual, aproximadamente son 10 pagos. Como 10 cuotas. Entonces, allí tenemos, aquí la vamos a poner, que este es el número de periodo. Claro, esos valores van a ser enteros. O no sé, los que sean como muy expertos en economía, finanzas, pues, pueden tener como un mayor análisis de estos datos, pero aproximadamente estas funciones funcionan de esta manera. Entonces, el número de periodos van a ser 10 cuotas de $100 para pagar un préstamo de $1,000 con un 7% anual. Dentro de las funciones financieras, esa es como una función un tanto básica. Y aquí usted puede venir, le voy a la pestaña fórmulas. No solo aquí para encontrar la fórmula. Ya sabe que las fórmulas igual las puede encontrar aquí haciendo f de x y insertar función, escribiendo un nombre de función o directamente en la celda. Si ya sabemos cómo se llama la función, pues escribimos la función, ¿verdad? Y nos aparece ahí la función para ser utilizada y aquí va apareciendo. Ok, veamos como otra función más. Me voy a pasar, por ejemplo, a la función, estoy utilizando las más comunes ahorita, por ejemplo, la función pago. No la voy a seleccionar de aquí. Voy a ponerle aquí función pago y la voy a utilizar aquí. Aquí de manera, ingresándola de manera directa a la celda. Más, como ya sé que la función se llama pago, aquí me va diciendo, ok, ¿cuál es la tasa? Es esta. Recuerde que hay que uniformar los datos. Si estamos hablando de datos anuales o mensuales, así hay que hacer la respectiva conversión. Entre 12, digamos. Ok. El número de periodos. Se supone que el número de periodos ya se calculó para esos datos. Se supone que es este. El otro argumento que me está pidiendo. El valor actual es este. Y los valores que aparecen en corchete son opcionales. Podemos escribirlos o no. A ver si dejo esa fórmula así. Cierro el paréntesis. Dice que el pago es de $100. Justo. Es decir, si yo no hubiese sabido, si a mí me hubieran dado, me hubieran preguntado, ¿y cuánto tengo que pagar con un préstamo del 7% de interés en 10 meses? Un préstamo de $1,000. Entonces, allí está
La función pago me hace esa devolución y vea que me lo muestra negativo y en rojo porque los pagos, como son desembolsos, por eso los muestra así. Pero hay otra función si yo no quisiera. Esa es como otra manera, ¿verdad? Ya vimos que tenemos que poner en negativo. ¿Qué tendríamos que poner en negativo? La tasa, el número de periodo y el valor actual. Posiblemente el valor actual podríamos ponerlo negativo, aunque no me convenzo de eso, pero voy a hacerlo. Y sí, pero digamos que no. Digamos que lo vamos a hacer como normal. Hay una función que antes de la función pago es una función que se llama ABS, que lo que hace es convertir ese valor en absoluto. Los valores absolutos solo son los valores positivos. Entonces, para que no me lo muestre en rojo y en negativo, aunque puede ser si alguien así lo tiene que mostrar, pues qué bueno. Si no, lo convertimos a un valor absoluto con esa función. Y ya tenemos el pago. Esa es otra manera de cómo podemos utilizar las funciones. Siempre le van a aparecer valores obligatorios. Los valores obligatorios van a ser estos argumentos que le aparecen primero. Y los valores entre corchetes van a ser valores opcionales. O los escribe o no los escribe. En algunas ocasiones, aunque aparezcan que son valores opcionales, algunas veces sí hay que ponerlos como para tener datos más exactos. Pero eso usted, a medida lo va experimentando, lo va practicando, usted va a ir viendo qué es lo que mejor le puede resultar. Poniendo un ejemplo de las funciones financieras. En las funciones lógicas no me voy a detener mucho porque estas funciones lógicas usted las va a ver en el siguiente nivel, en el intermedio. Allí va a ver las funciones lógicas. Están las funciones de texto, algunas que igual en cada categoría hay muchísimas funciones que usted puede ir probando, pero hay unas como de uso más frecuente. Por ejemplo, esta que dice concat, fíjese. Igual, esta es una función que usted la va a ver en el nivel intermedio. No me voy a detener mucho ahí. Por ejemplo, aquí hay una función que dice izquierda. A ver, me voy a pasar un poquito para acá para no confundir estos datos. Voy a ponerle aquí función izquierda. Igual esta es una función que la va a ver en un nivel avanzado. Pero dice que esta función izquierda lo que nos pide son argumentos de texto y número de caracteres. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Cuando veamos un poquito la validación de datos, vamos a ver un poquito esta función también. La función izquierda, ¿cuál es el texto? Por ejemplo, voy a poner Alessandra Escamilla. Alessandro. Función izquierda. También lo puedo escribir directamente. Función izquierda. El argumento es el texto. El texto es aquí esta celda donde dice Alessandro. Punto y coma. Porque es mi separador de argumentos. Tiene que fijarse cuál es el suyo. Usualmente es punto y coma, pero en algunas ocasiones es coma. Aquí entre corchetes está el número de caracteres y aquí es donde se viene a que sí es opcional ese dato, pero en este caso, si realmente queremos extraer algunos datos de la izquierda, por ejemplo, las primeras tres letras, le escribo que el número de caracteres de la izquierda sean tres. ¿Qué resultado tendría que mostrar? Yo espero que me escriba Ale. Esperaría. Presiono Enter. Y en efecto, la función izquierda le coge
los números de caracteres que usted asigne que quiera recoger de esa palabra o de esa frase. Entonces, de ese nombre le digo, solo quiero los tres primeros. Y en efecto nos muestra los tres primeros para la función izquierda de una palabra. Largo. Me está pidiendo un texto, este. Dice que el largo son 10 caracteres. Esa es la función largo. Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. ¿Cuántos caracteres tiene, Alessandro? Con la función largo me doy cuenta que tiene 10. Hay otra función, por ejemplo, mayúscula. Digamos que, vamos a escribir a Alessandro, voy a escribir aquí hay una función que se llama mayúscula. ¿De cuál texto? De este. Y hace precisamente lo que dice. Más mayúscula dice que convierte una cadena de texto en letras mayúsculas de ese texto. Entonces ahí solo arrastro para que, como cualquier fórmula, ¿verdad? Si yo inserto fórmulas o funciones, pues allí puedo arrastrar y rellenar series. La función mayúscula. La función minúscula, pues veamos qué hace. Me voy a ubicar, por ejemplo, aquí. Voy a poner la función minúscula. Y dice que esa función convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Entonces, selecciono la función, selecciono la celda y hace eso. Entonces, si yo hago arrastro, entonces me va a ir convirtiendo los números de arriba, perdón, los textos en mayúsculas, me los convierte a minúsculas. Y no quiero seguir, porque aquí hay funciones que usted las va a utilizar en los próximos niveles. Sustituir, por ejemplo, la va a utilizar en el nivel avanzado. Luego tenemos funciones de fecha y hora que son bastante intuitivas, un poco lógicas en lo que dicen. Si yo, por ejemplo, escribo la función, voy a escribirla por aquí. Escribo la función ahora, ya sea que la seleccione o la escriba directamente, dice que esta función devuelve la fecha y hora actuales con formato fecha y hora. Esta función no tiene argumentos, entonces va a tomar lo que, la hora del sistema, la hora de su computadora y la fecha de su computadora. Eso es lo que va a tomar la función ahora. La función año. El año devuelve el año. Un número entero en el rango de 1990, decía ahí. Y esta, si nos pide un número de serie. Por ejemplo, voy a seleccionar la celda de arriba. Y vea que la función año solo me ha extraído el año de la fecha que contiene la celda a la que he seleccionado. Entonces, si usted solo quiere el año de una fecha, ahí tiene la función año. La función día. La función día. De esta, vamos a tomar esta misma referencia. Mira el resultado. El día está cogiendo el día. No más el día. La función día. Si usted tiene una fecha en algún lado, con la función día, pues ahí se lo va a devolver.
está, por ejemplo, Frac año tiene argumentos de fecha inicial, fecha final y base. Devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha final. Digamos que frac año, recuerde que si usted quiere ejemplo de una determinada función, aquí está el vínculo, ayuda sobre esta función y lo lleva a algunos ejemplos de aplicación de esa función. Entonces, digamos que la fecha inicial, 13 de julio, no es tan correcto hacer lo que estoy haciendo, porque lo correcto es utilizar referencias, no valores introducidos aquí en estas cajas, sino que sean referencias, porque el objetivo de Excel es que sea utilizado para cualquier dato, no para un dato en particular. Fecha inicial, 13 de julio, 1990 y 1 de enero 2022. Aquí dice que me va a dar un resultado de fórmula. Vamos a ver la sintaxis de esa función. Sí, porque es opcional el otro. Sí, está bien la fecha, no sé por qué me está dando un cero. Si lo que debería de hacer es contarme los días, veamos. Esto no debería de tener nada que ver, pero... vamos a ver, voy a escribir aquí 101-2022 y le voy a poner aquí 31 de julio 2022. Está dando 0. Dice que esa función lo que hace es devuelve la fracción del año que representa el número de días completos. Ahí me tiene que contar los días. No me los está contando. Voy a tomar esta fecha. Voy a poner aquí una fecha. Para punto año, fecha inicial, punto y coma, fecha final. Okay, me está dando un punto 45 que sería la fracción del año, porque eso es la fracción del año entre estas fechas, de basado en un año, la fracción es punto 45 basado en esta fecha. En algún momento se nos hace necesario utilizar ese tipo de funciones. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Esperando haber sido clara con el tema que correspondía para hoy, que es el administrador de nombres, que lo pueda utilizar. Así que muchas gracias, los veo mañana, que pasen una buena noche. Buenas noches. Mañana, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.